estoy pensando, ¿cómo presento esto? Lo que es un misterio es la existencia de Dios. Esto siempre fue así. Yo digo, las iglesias, especialmente las católicas, tienen un vínculo con el Estado, reciben habitualmente subsidios y otras sumas en general. Creo que la iglesia argentina sigue financiando algunos, el Estado argentino sigue financiando algunos de los gastos de funcionamiento de la iglesia. Pero la iglesia, a diferencia de Dios, tiene el domicilio de edificio, digamos. La iglesia es terrenal. Los feligreses van a la iglesia. Porque la iglesia es la representación en la tierra de Dios. Entonces, la iglesia tiene que tener, en principio, un altar. Puertas. En general son capillas cerradas, tienen una estructura. Digo, hay grandes, hay chicas, hay pequeñas, hay muy pequeñas. Pero las iglesias existen. Y los curas párrocos también existen. O sea, en la iglesia supuestamente reside Dios. Y debe tener un domicilio, porque es el lugar donde va el feligrés. Y además tiene que tener una referencia fiscal, las iglesias tienen que facturar, ¿no? Si reciben algo, tienen que dar un recibo. Y si es posible, un edificio, repito, donde la gente vaya a rezar, se pueda proteger, donde los pobres puedan dormir, bueno, etc. El recreo, que está acá al ladito de la capital provincial, parece que no es necesario que las iglesias tengan edificio, ni domicilio, ni siquiera existencia real. Y parece que el responsable de la iglesia tampoco tiene que tener existencia física, porque acá hay dos irregularidades. El Ministerio de Desarrollo Social otorgó en los últimos 5 meses resoluciones 08 del 23 de enero, en febrero las 184 del 23, en marzo las 354 del 23, en abril la 539 del 23 y en mayo las 722 del 23. Son 5 resoluciones que son sábanas porque entregan subsidios a troche y moche. Es increíble la cantidad de subsidios que entrega el Ministerio de Desarrollo Social. En particular, está a cargo esto, aunque lleve la firma del ministro, del secretario y precandidato intendente de Santa Fe, Nacho Martínez Kers, con una distribución de guita que es fenomenal. En decretos que cuando vos vas al adjunto es prácticamente ilegible. O sea, vos tenés que tener lentes de leer. En algunos casos aparecen los decretos totalmente borroneados. No hay forma de identificar quiénes son las organizaciones, de dónde son y a quién le corresponde la responsabilidad. Mire, yo no sé cuántas hay y cuántas irregularidades puede haber en las sábanas de estos decretos. Porque en realidad solamente, y por referencia de lo que acaba de publicar un medio de recreo, nos enteramos de una sola. Después hay que repasar. Miren lo que es esa. Es ilegible, es absolutamente borroso. No se puede creer que todas esas sean las rendiciones oficiales de subsidios. 360 palos mensuales. No es que estamos hablando de 2 millones. No, 360 millones mensuales. Y por lo menos en recreo hay 3 organizaciones que reciben subsidios. Y una de ellas es la Parroquia Natividad del Señor. Parroquia Natividad del Señor. Ahí lo tenemos marcado en amarillo. Parroquia Natividad del Señor. Vamos a lo... Y el responsable es un tal Juan Carlos Ulhich. Googleamos a Ulhich. 10 millones, no sé cuántos, 10 millones, 247 mil. No aparece, no existe. No existe el recreo. Y no tiene existencia virtual, con lo cual no sabemos dónde está, quién es. La pregunta que nos hacemos todos es, si Ulhich no existe, ¿todos los demás existen? Bueno, lo impresionante de esto es que hay a nombre de una iglesia, que se llama la iglesia Parroquia Natividad del Señor, que cuando vos lo googleás es la parroquia del Padre Ignacio, en Rosario. Pero no, esta es la parroquia Natividad del Señor en recreo, y el párroco o el responsable, que no sabemos dónde está, es un tal Juan Carlos Ulhich. Dirás vos, bueno, a lo mejor existe alguna representación de la parroquia que recibe, porque no mostramos el monto, recibe mensualmente de Martínez Kers, de la nuestra, 970.320 pesos. 970.320 pesos recibe la parroquia Natividad del Señor, que no existe.
Los muchachos de la Gaceta Recreo, que en el programa que conduce el colega Rosso, hablaron con un cura. José Rosso habló con el cura, que es el cura, un cura muy conocido en Recreo, y que explica la existencia de la parroquia Natividad del Señor. Escuchen. Bueno, la pregunta es, en la ciudad de Recreo, ¿hay una parroquia llamada Natividad del Señor? No, eso, por eso también quería aclararlo, porque bueno, mira, si primero que digamos que la palabra parroquia es algo, una palabra muy católica, digamos, porque uno por ahí puede decir, bueno, a lo mejor hay otra institución, digamos, o otro grupo religioso, otra confesión religiosa que pueda llamarse de esta manera. Uh-huh. En realidad, digamos, la palabra parroquia es una palabra muy católica, o sea, no hay otras religiones, otras confesiones utilizan otro tipo de denominación, congregaciones, comunidad, iglesia, templo, pero digamos, la palabra parroquia es una palabra muy, muy católica, del ámbito católico, digamos, exacto, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, acá nosotros la única parroquia que tenemos en Recreo es la San Miguel Arcángel, digamos, lo que existen son capillas, son como desprendimientos, como hijas, digamos, de la parroquia, son comunidades más pequeñas, pero bueno, lo cierto es que parroquia hay una sola, digamos, que es San Miguel Arcángel, que es la primera, es la iglesia madre, es la fundacional y demás. Uh-huh. Y después, bueno, que en realidad con este nombre Natividad del Señor, nosotros no tenemos nada en la diócesis de Santa Fe de la Veracruz. Mirá lo que te digo, ¿eh? Uh-huh. Parroquia Natividad del Señor es una devoción que tiene mucho lugar con el Padre Ignacio, ¿eh? Imagina que uh-huh. esa es diócesis de Rosario. En toda la diócesis de Santa Fe de la Veracruz, te estoy hablando desde Crespo al norte, hasta, digamos, la zona sur, que sería la zona de Maciel. Ah. Y, digamos, desde la costa, digamos, hasta la zona de Rafael, la ruta 34, por ahí, hasta esa amplia jurisdicción de la arquidiócesis de Santa Fe, no hay ninguna iglesia que lleve el nombre de Natividad del Señor. Ahí tenemos acá cerquita Natividad de la Virgen, de Esperanza, tenemos, por ahí creo que hay algo en la costa también. Si yo no mal recuerdo, alguna parroquia celebra, digamos, la Natividad de la Virgen, pero Natividad del Señor no existe en toda la diócesis de Santa Fe de la Veracruz, una parroquia con ese nombre. Uh-huh. Y entre otras las cosas que por ahí me llamaba mucho la atención, es que, digamos, dentro de todas estas cuestiones, digamos, que se van como generando un poco, digamos, con todo esto que por ahí se menciona, me preocupa porque dentro de poco vamos a tener también la colecta de Cáritas, y yo quiero, digamos, que esto por ahí se aclare, porque en realidad nosotros, así como no conocemos tampoco a este señor Juan, que se menciona allí, digamos, con un apellido medio extraño, que ni siquiera de acá de Requeyó, jamás lo escuché, digamos, sí, ese nombre. Tal Juan Ulhich. Ulhich, uh-huh. No sé cómo se pronunciaría, no lo conozco, sinceramente, no sé quién es. Y lo que menos existe es el dinero, digamos, eso, uh-huh. Esos 970.000 pesos que vos mencionás y qué sé yo, jamás llegaron, ni tampoco van a llegar, porque, digamos, no somos una... Yo digo, nosotros en Recreo, lo que tenemos, hacemos meriendas, pero no tenemos un comedor que funcione desde la parroquia, no tenemos nada desde la parroquia. Nosotros lo que hacemos, lo hacemos con colaboración de la gente. Bueno, más claro, ¿qué crees? A mí me parece que amerita que Martínez Kerr salga a explicar a quién le dan la plata esta. Estamos hablando de un decreto que tiene decenas y decenas y decenas de nombres. Los otros dos subsidios a Recreo solamente están claramente vinculados al peronismo. Están claramente manipulados por una tal Formento, que es la hija del exintendente de Recreo, que obviamente agarra dinero, que además es funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, que agarra plata del Estado y evidentemente la distribuye entre sus amigos en Recreo. Una práctica que uno podría decir, bueno, es más normal. Está mal, pero es normal que vos manejes guita al Estado y le des guita a tus amigos. Digo, eso lamentablemente estamos acostumbrados, es una cosa bastante común. Lo que no es común es que inventen una iglesia, muchachos. Yo no tengo recuerdo que hayan inventado la existencia de una iglesia.
Nada, me parece que están choreándose la plata, básicamente, en el nombre del Señor. Y el que acaba de hablar es ni más ni menos que el cura de Recreo, que claramente explica que no existe ni Ulrich, ni la iglesia de la Natividad del Señor, ni existe esa iglesia en la provincia de Santa Fe, y es la iglesia, ese nombre es el que utiliza habitualmente, es la sede de su parroquia en Rosario, el padre Ignacio. Pero que no tiene nada que ver con esto. Y tampoco sabemos quién es este señor que recibe la guita. Digo, es un caso detectado casi, digamos, es un alfiler en el medio de un pajal. Y en el pajal seguramente hay un montón de otros casos que habrá que ir chequeando uno por uno. Porque es una sábana interminable de nombres que reciben 970, 700, 800, 500, un millón y medio por mes. Habrá algunas que las reciben de verdad, pero nos permitimos sospechar si efectivamente no hay un montón de inventados para desviar guita. Esto es un delito penal, ¿eh? Esto es un delito. O sea, esto, si algún fiscal lo está escuchando, debería inmediatamente intervenir y, digamos, pedir explicaciones sobre esto al ministro y al secretario Martínez Kerr, que encima, digamos, uno tiende a creer que está usando la guita para la campaña, porque ya empezaron los afiches de Martínez Kerr y los spots de Martínez Kerr. Entonces, ¿qué está usando? ¿La nuestra? ¿Inventando iglesias para bancar su campaña? La verdad que es grave. Es grave. Lamentablemente estamos todos medio adormecidos y decimos, bueno, pasa en todos lados. No pasa en todos lados. Que invente una iglesia, que el cura salga a decir que no existe la iglesia y que haya decreto que le entregan dinero a esa iglesia que no existe, es demasiado. Es demasiado obvio. Le dije a la productora, llamalo a Martínez Kerr. Te digo, Nacho, tenés el micrófono abierto. Salí a desmentirlo. Salí a explicarlo. Tené un poco de hombría de bien y salí a decirle a los santafereños qué carajo estás haciendo con los recursos del Ministerio de Desarrollo Social porque vas a ser candidato a intendente. Y lo que estamos viendo es acá una invención de una figura jurídica y la entrega de 970.000 mangos mensuales, desde enero por lo menos, algo que no existe. Y yo tengo todo el derecho a pensar que no existe es que lo recibís vos. ¿No? Si no, ¿quién? Fomento. Bueno, explícalo. Que alguien lo explique, porque si no, esto es de verdad un hecho de tal gravedad que amerita ser denunciado ante la justicia.